Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de poder hacerlo. Sí, soy de acá de Esquel y mi mamá es de Esquel y mi papá nació en Cholila, así que somos muy, muy de la zona. Nací, me crié acá, viví acá hasta los 22 y ¿A qué escuela fuiste, Karen? fui primero al jardín en la escuela, en el Colegio Salesiano, Sala Amarilla y Sala Roja. De primero a cuarto grado fui a la escuela 76 porque mi mamá era maestra en esa escuela. Y después, a partir de quinto grado y hasta quinto año, al colegio, a la escuela normal. De todas las escuelas tengo amigos, tengo conocidos y un hermoso recuerdo. Y me alegra ser una persona que ha pasado por distintas escuelas de Esquel porque eso me hizo conocer más gente. Y bueno, ya, gente que hasta el día de hoy siempre nos preguntamos cómo estábamos y demás, y gente con la que conservo una amistad. Mi adolescencia la viví en Esquel, en el barrio Docente, un barrio que, bueno, así como lo dice, estaba muy lleno de docentes y también éramos chicos de edades parecidas, así que parte de mi infancia y mi adolescencia en ese barrio, hermoso barrio de Esquel, y también en lo que era Plaza del Maestro antes. Y bueno, y me quedaba a la vuelta de la escuela, ¿no? Que yo iba a la escuela normal, así que, y también cerca del centro. Sí, viví mi adolescencia acá. Igualmente siempre fui muy viajera. Viajé mucho desde pequeña por el tema de hacer gimnasia. Empezaron mis viajes, aparte sola también, ¿no? Sin mi familia. Enseguida empecé a viajar con mi entrenador, con compañeros, mucho a Buenos Aires. Y bueno, y se ve que de ahí me quedó el gusto por viajar, entonces una parte de mi vida y de mucho crecimiento tiene que ver con los viajes que he realizado. He vivido en distintas partes del mundo, aunque por no lapsos muy grandes de tiempo, pero bueno, he trabajado también en esos lugares donde he ido. En el primer lugar que viví es en Trinidad y Tobago, que es una isla donde comienza el Caribe, cuando uno deja el continente. La primera isla, bueno, son dos, Trinidad y Tobago. Ahí lo elegí porque es un lugar donde se habla inglés, entonces un poco una búsqueda de hablar otro idioma. Y bueno, ahí di clases en inglés y demás. Y en ese lugar yo creo lo que es mi primer guía como para dar un profesorado de danzas, para que otras chicas puedan ser profesoras de danza. Hice gimnasia deportiva hasta los 13 años. A los 14 empiezo a hacer danzas y bueno, y hasta el día de hoy. Y gimnasia dejé porque el entrenador se fue de Esquel. Entonces, ese recuerdo es muy duro para mí. Sí, Carlos Mayola, él vive en España, en Cataluña actualmente, y cuando me voy a Europa, primero vamos a Alemania y después voy a España por Carlos, por mi entrenador. De hecho, doy clases de gimnasia en una escuela, en un lugar que se llama Calafell, que es un lugar de playa ahí en el Mediterráneo, por mi entrenador. Así que bueno, estoy muy agradecida a esa vuelta que dio mi vida para volver a encontrarlo a él, que me marcó. Me marcó para siempre, sobre todo con el tema de la disciplina. Y con el objetivo, ¿no? Que cuando uno trabaja, cuando tenés un objetivo, tenés que trabajar duro para lograrlo y bueno, y se puede cumplir, como fue en mi caso, torneos nacionales y también llegar a un mundial de gimnasia acrobática y poder vivir toda esa experiencia maravillosa con gente de 80 países del mundo, compartiendo, viviendo otra cultura y eso lo viví a los 12 años, muy pequeña, ¿sí? Y bueno, y eso por supuesto que influyó en mi vida. De esas cosas me doy cuenta ahora que soy grande. Pero bueno, también es por eso que decido acompañar tanto a mis hijos en su Sí, carrera eso lo deportiva. quería. Fui mamá a los 28, a los 30 y a los 32. Tengo tres hijos, Nimba, Nara y Canan, que nacieron acá en Esquel. Porque vine para ser mamá, busqué mi lugar seguro en el mundo y por supuesto en la compañía de mi familia. Vine a Esquel y tuve mis tres hijos y después nos volvimos a ir, ahí es que viajamos a Europa
Primero estuvimos probando en Brasil un poco. Después nos tomamos un avión donde nos fuimos hasta París. De París nos fuimos a Köln, en Alemania. En Alemania estuvimos un tiempo y bueno, por diferentes razones nos mudamos a Cataluña, que es donde más tiempo estuvimos. Y ahí en Cataluña también pude desarrollarme, pude trabajar y darme cuenta de todas ya las herramientas que venía cargando y bueno, y tener que utilizarlas, ¿no? En otro país, siendo extranjera, no teniendo todos los papeles en regla. Y bueno, y después volvimos y nos quedamos en Buenos Aires, donde empiezo a trabajar mucho más con lo que es la producción. Empecé a trabajar en Calle Corrientes y ahí, bueno, ahí me enamoré de esto que hago, que es la producción. Igualmente, yo como profe de danzas, además de ser profe de danzas árabes, estudié otras cosas, pero para llevar al salón de clases. O sea, siempre me gustó el salón de clases, me gusta enseñar todo lo que sé y prepararme para eso, pensar en cada alumna, pensar en el desarrollo de cada alumna, acompañarlo. Siempre digo que mi escuela de danzas es más que danza, porque me fijo en cada persona que llega y bueno, y acompaño ese desarrollo dentro de lo que es el baile, que también ayuda un montón al amor propio y por ahí a la personalidad y da determinadas seguridades y herramientas para lo que es la vida, ¿no? Te conecta con tu cuerpo, pero también te genera algo distinto para el día a día. Yo empecé a bailar por mi abuela materna. Ella me hacía bailar. Hacía que me agarre de la punta de la mesa. Entonces ahí me enseñaba a mover mis pies, aislando mi torso o dividiendo, ¿no?, mi cuerpo en dos. Ella me enseñaba Charleston, me enseñó tango. Después mi mamá, que es una mujer también muy bailarina y que me llevó a todos los festivales de danza que había y cuando venían artistas también, íbamos a todo. Y bueno, y mi papá un montón acompañando todo lo que yo quería hacer. Bueno, mi papá me acompañaba, era el que me iba a dejar, el que me buscaba, sobre todo en la parte deportiva. Llegábamos a casa, me hacía masajes, me tenía la sopa lista y me preparó, por ejemplo, elementos en el patio de casa para que yo pudiera practicar una viga de equilibrio. Bueno, me hacía saltar la soga. En casa a toda la familia le gusta mucho el deporte, así que siempre miramos mucho deporte, mis hermanas también, todos, era como una cuestión familiar, sentarnos a ver tenis, sentarnos a ver fútbol, así que el deporte siempre estuvo y también siempre estuvo el arte. Y bueno, y son a las dos cosas que he dedicado mi vida, al deporte en principio, al arte hasta ahora y bueno, y ahora un poco la continuidad del deporte a través de mis hijos. Sí, mi papá, Simón Massaud Boudargam, y mi mamá Norma Helves, mi mamá maestra, ella se jubiló como directora en la escuela 76, aunque bueno, es que él estuvo en un montón de escuelas, y mi papá trabajador de la construcción. Y siempre sentí mucho orgullo de las dos profesiones de mis padres, me parecen profesiones esenciales, Y tan dignas y tan importantes para la sociedad. Y aparte de sus profesiones, también es cómo las vivían ellos en términos de responsabilidad. Dos personas sumamente trabajadoras y que han ido logrando cosas a través de su trabajo. Y también personas que siempre la gente viene a hablarme muy bien de ellas, de mi papá. Bueno, mi papá falleció hace unos cuantos años, pero es impresionante cómo la gente se acerca a hablarme de mi papá y de por ahí del don que tenía con su palabra, porque
Era una persona que llegaba mucho a otras personas hablando. Bueno, siempre se dice que el árabe tiene el don de la palabra y mi papá lo ejercía. Además era una persona muy graciosa, era el alma de las fiestas, contaba muchas historias, le gustaba muchísimo la música. Mi papá se encerraba a escuchar música, bueno, cuando apareció YouTube, por ejemplo, que tardaba tanto, ¿no?, en reproducirse algo, que había que poner pausa y dejar que se cargue. Bueno, y mi papá pasaba horas encerrado con YouTube, que para él era una maravilla. Hace poco bajé el altillo de la casa de mi mamá, cajas con discos de él. Y bueno, pasaba por un montón de rubros, pero mucho que tiene que ver con lo folclórico. Y mi mamá lo contrario, mi mamá mucha música internacional, el rock and roll, el jazz, eso me hizo escuchar mi mamá. Así que ahí tuve como un equilibrio de influencias. Y bueno, y por todo eso hoy soy la persona que soy, me dedico a lo que me dedico. Soy psicóloga social también. También tengo una especialización en pedagogía infantil, soy profesora de stretching, pero como dije, son herramientas que yo estudié para llevar al salón de clases de danza, porque desde la danza uno puede dejar un montón de cosas en las personas, y si bien es algo que las chicas o los chicos optan y eligen, bueno, es una responsabilidad también moral y ética, además de la danza, que es lo que uno puede dejar en esas personas. Desde el saludo, ¿no?, desde las conversaciones que se tienen, desde los lugares en el salón de danza, bueno, todo lo que uno subjetivamente puede ir dejando en esas personas. La danza me ha permitido viajar por el mundo, la danza me permite mantener a mis hijos económicamente y también en tiempos, porque es un trabajo independiente, por lo tanto yo voy viendo los horarios de mis hijos para acomodar mis horas de clases, así que es algo que me acompaña y me permite desarrollarme en mi vida profesional con amor y con pasión, y también en mi vida personal, en la crianza de mis hijos. Así que, bueno, es mucho, es muchísimo para mí la danza. Además de que es un lenguaje, ¿no?, de que uno se expresa a través de la danza. Ahora quizás ya no bailo tanto. Tampoco fue para mí algo tan importante el querer bailar en el escenario, el subirme a escena. Siempre me gustó mucho más estar en el salón de clases, ser la profe de danzas. Pero bueno, sí, me expreso, sea en el salón de clases o en el escenario, puedo decir cosas, puedo contar cosas, y no desde la palabra, sino desde el puro sentimiento. Cuando uno baila, muestra el alma. Y bueno, y así es que siento que dejo el alma en mis clases. La danza es todo para mí, y es principalmente mi motor. Yo tengo un montón de objetivos con la danza, entonces sigue siendo mi motor impulsor desde los 14 años. Y si bien no lo hice tan consciente, no sabía que la danza iba a ser esto en mi vida, una vez que tomo conciencia, que es cuando llego de Europa, que no tenía trabajo ni nada, bueno, lo primero que aparece en Buenos Aires, o una de las primeras cosas que aparece, es la danza. Y bueno, y dentro de lo que es Buenos Aires, por ahí es difícil instalarse, ya que hay muchas profesoras muy buenas. Pero bueno, lo logré, y he tenido escuelas muy grandes, he hecho teatros muy grandes en Buenos Aires y llegado a ser reconocida para mis alumnas, que eso es lo más importante, para mis alumnas, su familia, y dentro de lo que era mi barrio, que es San Telmo. Nosotros vinimos de España y nos instalamos en San Telmo por una cuestión de identidad para mis hijos, y también porque estaba el Casal de Cataluña y nosotros habíamos vivido en Cataluña, y ahí es donde termino trabajando.
Y bueno, llegué sin plata, sin nada de plata a Buenos Aires, y empecé a trabajar y ahí también descubro la producción. Conozco a Francisco Urdampilleta, que también es una persona muy importante para mi vida. Fran es un productor en ese momento, dedicado como productor solamente al stand-up. Y bueno, empecé a trabajar en principio en producciones de stand-up durante unos años en la Casa de la Comedia y también en el Paseo de la Plaza. Después conozco a Pablo Sorensen, que es un actor y productor en Buenos Aires, y me empiezo a hacer teatro y también después empiezo con mis propias producciones de música y danza. Así que eso un poco en producción. En Buenos Aires fue difícil, pero siempre tuve red de amigos, red de contención, que bueno, amigos que conservo hasta el día de hoy, amigos de Esquel y amigos que he hecho en Buenos Aires, donde siempre me han dado una mano desde el cuidado de mis hijos, y también bueno, la ayuda de la búsqueda laboral. Una situación muy importante para mí fue descubrir GEBA, el Club Gimnasia Esgrima Buenos Aires, que quedaba a 11 cuadras de donde vivíamos en San Telmo, y los llevé a probar a mis hijos. GEBA es una institución muy importante, deportivamente hablando, y en la formación de personas. Y bueno, llamé para probar a mis hijos en gimnasia, porque en Barcelona yo ya los había probado y el Club Barcelona quería becar a mis dos hijas. Pero bueno, me quedaba 60 kilómetros, era un poco, era, no era sencillo llevarlas a entrenar. Así que bueno, cuando vine a Buenos Aires, hice todo un movimiento para poder probar a mis hijas en GEBA, porque los cupos ya estaban cerrados, porque tiene una estructura muy armada, donde bueno, si los cupos se cerraron, ya está, no hay posibilidad, hay lista de espera. Hice unas averiguaciones telefónicamente, cuál era el piso de gimnasia y demás, bueno. Llegamos a la puerta, había molinete, dije que me esperaban, cosa que no era real, pero bueno, hasta que accedí al séptimo piso, justo estaba el coordinador de gimnasia artística y una de las entrenadoras, y les dije que, bueno, yo veía condiciones en mis hijos, que yo había sido gimnasta, que aparte era psicóloga social, que era profe de danzas, que les pedía por favor que las probaran. Porque Canan era muy chiquito en ese momento, entonces era la prueba para ellas dos. Y bueno, aceptaron probarlos y ahí es que Jeva los beca por 3 meses en principio, después de esa beca se extendió, pero si no hubiera sido por eso, o sea, por mi insistencia y por un poco el plan que creo para llevar a mis hijos hasta esta prueba, y si no fuera por la posibilidad que me dan estos entrenadores, mis hijos no hubieran quedado dentro de Jeva. Y bueno, después ellas quedan, bueno, Nara fue tercera a nivel nacional, Nimba fue séptima, y Canan, una vez que empieza, él fue campeón nacional. Mi hijo más chico fue campeón nacional de gimnasia. Después vino la pandemia y prueban el atletismo, que es un deporte que se puede realizar al aire libre, entonces fue dentro de GEBA también de esta institución, lo probaron y bueno, y ahí también estuvo la decisión de ya venirnos para Esquel. Y acá me comuniqué con Rodrigo Peláez, otra persona importante para mi vida y sobre todo para la vida de mis hijos. Los entrenadores tienen muchas veces una función más allá del ser entrenadores. Acompañan el desarrollo, el crecimiento, la evolución, el ponerse plan, la estructura que uno se hace en el día a día, pero que se transforma en una estructura mental que uno conserva, esa estructura que uno forma en la infancia es sumamente importante para después la persona que uno va a ser. Por eso yo digo que la gimnasia marcó mi vida, este entrenador que tuve marcó mi vida. Y bueno, y mis padres, en toda esa influencia que tuvieron de lo deportivo y de lo artístico y del amor principalmente. Sí, sí he sufrido, sí, un montón. Y día a día, me afecta un montón
todo lo que pasa en el mundo, todo lo que sucede. Las guerras me afectan muchísimo, la desigualdad, otro tanto. De hecho, bueno, no puedo evitar levantarme y veo noticias. Siempre tomo mates mirando y escuchando noticias, escuchando, pongo la radio. Ahora con internet escucho radios de diferentes lugares. Así que sí, sufro por las cosas que suceden, por las cosas que le suceden a otros, pero que también son parte del mundo en el que vivimos. Soy una persona empática en ese sentido, así me siento. Y bueno, y sufro también cosas de mi vida. El dedicarse al arte, por ejemplo, es una decisión. Bueno, que yo no me puedo escapar de eso, de esa situación, de ese amor que siento. Para mí trabajar no es trabajar, porque lo hago con total entrega y pasión, y por eso trabajo 24/7, porque me gusta, me entretiene. Y sufro, ¿en qué sentido me hace sufrir? En que por ahí tengo que luchar tanto para poder sostener mi vida económica. Entonces eso es algo que me gustaría que sea quizás de otra manera. Si bien tengo muchas recompensas por dedicarme a lo que amo, poder vivir de lo que amo, porque también vivo bien, no es que estoy mal, pero considero que debería vivir mejor por ponerle todo lo que le pongo a mi trabajo y también por lo que logro con mi trabajo. Dentro de lo que es la producción, siempre combino, bueno, diferentes lenguajes artísticos e intento acompañar artistas, intento que esos artistas se muestren y también estamos hablando de arte, el arte es parte de la cultura y bueno, y es una parte intangible para un pueblo. Así que, y siempre intento mostrar todo lo que hay acá, ahora estando en Esquel, mostrar y llevar a la escena e invitar a la gente, a que la gente se acerque a ver todo lo que sucede, a que la gente se acerque al teatro, a los espectáculos de danza, a los espectáculos de música. El arte, además de ser entretenimiento y de ser algo que, por ejemplo, en épocas de crisis nos hace muy bien porque nos hace un poco distraernos, también es un gran motivador para la vida de las personas y también genera esto de la práctica constante y de la búsqueda y del desarrollo intelectual, del desarrollo, bueno, en algunas artes físico, bueno, la música que nos acompaña todo el tiempo, la vida entera nuestra está marcada por la música, pero bueno, entonces considero que es un poco injusto dedicarse al arte y cómo es el tema económico dentro del arte, y por eso sufro muchas veces. Sí, es que claro, es como que uno dice, ¿por qué me dedico a esto? ¿Por qué no me dediqué a otra cosa? Y bueno, y cuando uno se dedica al arte es porque indudablemente hay mucho amor ahí y mucha pasión y la vida, o sea, mi cabeza y mi corazón viven en eso. Sí, también bailo llorando, o sea que esa tristeza acompaña, sí, el sentimiento de bailar y muchas veces es la inspiradora de algunas cosas. Como uno está en la vida personal es también lo que va creando, ¿no? Yo cuando veo mis producciones de fin de año, muchas veces veo o algo resiliente o algo, bueno, siempre algo que influencia lo que yo creé, sobre todo se ven los espectáculos de fin de año con toda la escuela de danza, pero también grandes inspiradoras de eso es cada grupo que tengo. Y eso es una parte que me encanta. Ahora también trabajo junto con alumnas que pasan a ser mis colegas, así que trabajamos en conjunto y ya no es solo mi trabajo
y mi vida, sino que también influenciada por la vida de mis alumnas y del día a día de ellas y de cómo llegan a clases y de la situación que a todas también colectivamente nos toca vivir, que es la realidad común que nos atraviesa a todas. Hablo generalmente en femenino porque la danza árabe es un mundo de mujeres y es algo que me encanta. Toda mi vida está rodeada de mujeres y de grandes mujeres. Tengo dos hermanas también, Brenda y Janina, que han sido siempre sostén para mí. Ellas son mayores, soy la hermana menor y sobre todo son tremendas tías, muy buenas tías para mis hijos. Puede ser que sea una ventaja. Puede ser que sí, pero viste que también siempre recibís la ropa usada. En eso no sería, pero sí. Me gusta ser la hermana menor. Sí, es lindo. Y es lindo el amor de mis hermanas. Siempre lo sentí muchísimo. Siempre mis hermanas estuvieron en mi vida. Y también tengo una gran familia. Que por ahí con la pérdida de los abuelos o de las personas mayores de esa familia se va disipando un poco, pero y también porque uno se va juntando con otras personas y formando su propia familia. Pero bueno, sí crecí dentro de una familia muy familia, con bailes, con reuniones, con anécdotas, con juegos de cartas, con contadas, con en Cholila también. Gran parte de nuestra vida familiar tiene que ver con Cholila, que es donde llegó mi abuelo del Líbano. Fue a vivir a Cholila buscando a su hermano que estaba instalado ahí. Después conoce a mi abuela, que era una hija de suizos, y bueno, y se quedan ahí. Eso por parte paterna, y bueno, por parte materna, de acá, criollos, hay una mezcla de portugueses, de franceses y de pueblos originarios. Hace poco me hice un estudio genético muy interesante donde se puede ver todo el linaje materno. Así que ahí estuvimos averiguando un poco toda la sangre que tenemos. Está muy bueno, es muy interesante hacerse ese tipo de estudios. Muy bueno y a mí me interesa un montón. Estoy dentro de lo que es colectividades también. Siempre me interesó saber de mi propia sangre y cuando una de las primeras conversaciones que tengo con un otro es, bueno, ¿cómo es el apellido? ¿Cómo son sus apellidos? Y si sabe algo de sus orígenes. Creo que uno puede potenciar un montón sabiendo de su linaje, potenciar el propio ser sabiendo de dónde viene. Y bueno, eso como de alguna manera explotarlo. Y que se vuelvan parte importante de la personalidad de uno. Sí, tengo un sueño muy grande, pero que es un deseo que se va a cumplir y estoy trabajando para eso hace un tiempo, que es poder tener libertad para viajar. Así que, bueno, mis hijos también desean mucho viajar. Ellos han viajado mucho dentro de Argentina. Nosotros hemos viajado en auto durante un tiempo largo. Hemos conocido muchas provincias, siendo más chiquitos, pero bueno, siempre estuvo el viaje en nosotros. Mis hijos han ido a la escuela en muchos lugares y bueno, y busco esto, poder seguir conociendo lugares del mundo. Creo que el mundo es de todos, que somos del mundo. Soy argentina, soy patagónica, soy esquelense, pero también soy del mundo. Si bien no es tan sencillo viajar por los permisos y demás, y también por cómo uno se va a sostener, lo que estoy intentando es eso, es buscar mi libertad económica para poder seguir conociendo el mundo, bailando por el mundo y acompañando a mis hijos, porque estoy casi segura que ellos no tienen fronteras y que van a andar por ahí, así que buscando la libertad para poder acompañarlos también. Karen, muchísimas gracias. Gracias a vos, Leli, muchas gracias a vos y a Red 43 por estos especiales. Es muy interesante poder hablar de uno, compartir y bueno,
Así que bueno, nuevamente gracias.